Oh, sí. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia, a una nueva aventura con Need for Speed. Esta vez estamos con Need for Speed Mobile o Need for Speed para móviles que salió el 2012 a 13, si no me equivoco, sí. Es una versión del Most Wanted que salió para PC el 2012, el tan criticado Most Wanted. Nada, creo que ya está. Bien, creo que ya está. Ahora el volumen está un poco más, más decente. Les decía de que esta versión de Need for Speed es la versión mobile Most Wanted, sí, Most Wanted, pero del 2012, el tan criticado Most Wanted. Así que nada, amigos, voy a traer un par de episodios de este juego para que puedan entretenerse, puedan verlo. Este juego actualmente es de pago en la Play Store. Ya desde su lanzamiento y nada, lo pude conseguir recién y lo jugaba yo allá en la época de 2013, casi 2014, lo terminé completando todo y desde aquella vez no volví a jugar más, sí, no lo volví a jugar. Ahí tenemos a la poli. Estamos en un Dodge, sí, un Dodge muy interesante. Bastante complicado de conducir, como siempre, con un Dodge de este modelo, pero sin embargo, también es uno de mis coches favoritos de la vida real. Así que vamos a ver qué onda. Los gráficos no están tan mal para ser del 2013 el juego, ojo, no están tan, tan mal. Así que nada, vamos a ver. Ya se me está desarmando el coche tan rápido, es que yo no duro nada, amigo. Bueno, yo no duro nada. Aquí no aguanto nada. Vamos a ver. Perfecto. Ok. Bien. Lástima que no está sonando la música que me encantaba de este juego. Porque tiene muy buen soundtrack, la verdad. Sinceramente, tiene muy, muy buen soundtrack. Ahí ganamos 10 mil dólares, creo. Ok, perfecto. Excelente. Bien, tenemos la pista de McLaren. Sí, creo que es esa. Tenemos el mapa. Hace mucho tiempo que no veía esto, la verdad. Toda esa configuración, la información. Todo el menú en realidad hace mucho tiempo, hace 9 años que no lo veía. Vamos a correr la de McLaren, ¿sí? Creo que se llama así. McLaren Carrera Callejera, excelente. Vamos allá. Prueba con restricción de clase. Este es un evento para coches de clase convencional. Necesitas un coche nuevo. Si no tienes bastante dinero para comprar uno, puedes volver a jugar las pruebas para ganar más. Ok, perfecto. Vamos a comprar un coche por acá. Vamos a elegir este o este otro. Ok, vamos con este. Ha desbloqueado el Ford Focus RS 5000. Enséñamelo. Bien, desbloqueamos un coche, es un Ford Focus. Se ve bastante bien, la verdad. Este coche es el que yo manejaba cuando estaba en Argentina. Vamos allá. Despertar. Carrera callejera convencional. Corre hasta la meta al estilo Fairhaven. Que me encantaba cuando lo jugaba en la versión de PC de este juego. Miren que suena, suena muy bien ese tema. Ojalá que la edición salga a los gráficos tal cual como yo lo estoy viendo ahora mismo, ya que normalmente en los videos que se llegan a editar la calidad se baja bastante por el sitio de YouTube. Sí, así que YouTube comprime los videos un toque. Y no quisiera que pasara eso con este video porque se ve bastante bien, la verdad. No es la gran cosa como yo quisiera, ya que este es un juego de hace 9 años. Pero bueno, por lo menos se ve bastante decente en 2022. Vamos, mucho delante. Vamos, vamos, vamos. Okay.
muy bien ese tema, amigo. Es un temazo, la verdad. Es un temazo. Un muy buen tema. No, me vas a retrasar un montón de ese polo. Vamos, 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 vamos. Ok, perfecto. Quisiera que fuese más sensible la conversación, sería de la verdad. Aprovechando que estoy grabando este video, les digo de que ya pronto va a salir algún full speed hit para teléfono móvil. Así que esténse atentos porque de seguro lo voy a traer al canal. Así que estén muy atentos. Pero si el juego es de pago y cuesta un poco de la cara, no sé si lo voy a traer. Pero si es que va a ser gratuito, probablemente sí lo vaya a traer al canal de YouTube. Need for Speed Hit de teléfonos móviles que va a salir Dios sabe cuándo, ya que lo único a la fecha de hoy se tiene solamente un video filtrado de gameplay, pero es filtrado, ya lo subí al canal de todas formas, voy a tratar de dejarlo por ahí en una pestaña de lugar o lo que sea. Vamos a ver qué onda. Most Wanted, yo creo que este juego debió haberse llamado Red Line. Bueno, ganamos la carrera con 2 con 21. Nada mal, nada mal. Bastante decente. Vamos al menú. Japan 4 desbloqueado. Te has ganado un nombre, pero estás listo para el desafío de verdad. Derrota Snowblind, supongo que se pronuncia así, en una carrera de habilidad convencional para hacerte valer en la lista de Most Wanted. Bueno, me sirve. Bien, amigos. Desbloqueamos una nueva carrera, se llama Reynolds Lane, sí, lo voy a dejar justo por acá, la verdad, muy, muy interesante, muy divertido, hace tanto tiempo que no lo jugaba, hace 9 años que no lo jugaba, así que nada, espero les haya gustado y esténse atentos a los próximos videos, capítulos que voy a subir, porque voy a subir hasta el último, sí, hasta la carrera final de lo que es este juego, ¿listo? Así que nada, amigos, les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor y nos vemos la próxima, chao, chao. Robin, yeah!